Son los afortunados aficionados del Granada que hoy han conseguido una de las 4.500 entradas que se han entregado esta mañana en la oficina de turismo de la capital. La afición del Granada está muy entregada y en apenas una hora han volado las 4.000 invitaciones para ver el partido del Granada ante el Alcorcón en una pantalla gigante que se va a instalar en el Palacio de los Deportes. El equipo ha entrenado hoy a puerta cerrada en Los Cármenes. Los aficionados confían en vivir este domingo la fiesta del ascenso. A las 4 de la mañana ya había aficionados haciendo cola a las puertas del ayuntamiento para hacerse con alguna de las 4.000 invitaciones que se han regalado hoy para ver el domingo en el Palacio de los Deportes, en una pantalla gigante, el partido ante el Alcorcón. El jefe nos ha dejado venir a escaparnos a ver a nuestro Granada para animarlo. A ver si sube, que llevamos ya un montón de tiempo esperando a que suba. Y venga a seguirlo y con ellos hasta el final. Para toda la comunidad de vecinos. Que vamos ahí todos a ver el fútbol. La Virgen de la Angustia nos tiene que ayudar. Que menos, ¿verdad usted? Durante casi una hora han desfilado centenares de granadinos que quieren compartir la que todos esperan sea una jornada memorable. La marea roja y blanca no conoce edades. Yo soy bisabuela. Y pero bueno, yo venía asustada de pensar que no las conseguiría. Y el último afortunado se llama Jesús Gutiérrez y este domingo espera disfrutar con su hijo de la fiesta del ascenso. Es que me emociono, yo hablar del Granada es mi pasión, es el equipo de mi tierra. Y entonces pues me emociono sinceramente. En el Palacio de los Deportes ya se ha retirado el parqué a la espera de instalar la pantalla gigante que hará que Alcorcón esté más cerca para miles de seguidores del Granada.